Miren, mis amores. Miren que me trajo Joana. Me trajo Nim. Nim. The one is. Bull. Yeah, okay. Miren esto. Y les voy a enseñar la mata. Mírenlo aquí. Gracias, Joana. Thank you very much. Yes. I have the blade. Okay. Yes, okay. Okay, give me those. Miren. Esto es una mata que Junior me dio, que es buenísima. Give me the other one. Miren, ahí está, yo recojo todo. Thank you, Joana. Thank you so much. Mira, Joana, ahí. What you get me? Okay. I'm gonna close it. Okay. Miren, mis amores, Joana me trajo esto y lo voy a poner a secar para hacer las píldoras. Mira, Junior. Gracias, Junior. Bendiciones para mi alma. Miren cómo es la vida. Yo tengo un árbol aquí detrás de mi casa, como lo pueden ver a él. Nem. Ok. Le voy a estar dejando por aquí las pastillas que venden naturales. Pero yo tengo un árbol natural ahí. Yo cogí, mandé a Joana, me trajo unas ramas y lo que hice fue que las lavé bien lavadas, las separé y las voy a poner a secar y les voy a enseñar. Estas hojas que yo tengo aquí, que ya las partí, son de Vitalín, que son estas que tengo por aquí. Ya están secándose así, natural. Y yo las pongo en el sol y el sol las seca. En la tarde, pues la meto adentro y la saco en el día que esté bien caliente. Les voy a enseñar otra cosa. Estas que tengo aquí son las NEM. O NIM, ¿verdad? Como pueden ver. Entonces, ella tiene unas bolitas amarillas. Que con esa, yo no sé qué, pero yo voy a chequear en el internet a ver qué se hacen con esa. Entonces, por aquí yo tengo mi moringa. Por aquí yo tengo la Vitalí, que ya la hice hoy. Esta es la pepita de aguacate y la turmeric con pimienta. Te dirán, Ivonta, esa es una Herbalife. Ya ustedes saben. Así que regreso ahorita. Ok, mis amores. Hay que ponerlo en agua. Asegúrese de lavarlo muy bien. Recuerden que hay animalitos que a veces se hacen caquita. Pues lavativo, que tienen que lavarlo por lo menos 3 veces, ok, cambiar el agua. Se lo pones más de una toalla para que escurra y después lo ponemos al sol a secar, ok. Ese va a ser el proceso. Ok, mis amores, por aquí tengo el Vitalí. Yo lo puse a secar y lo puse por aquí. Entonces ahora lo pongo en el sol otra vez. Cuando esté más seco, lo pongo en Mr. Coffee. Le saco estas cositas así. Lo limpio un poco. Y esto es lo que hacemos de las pastillas de la Vitalí. Para no bebernos la Vitalí, pues. También no la bebemos, pero para hacerlo en cápsula. Entonces, este es el NEM. Que yo no me había dicho. Lo que hicimos fue que lo lavamos bien. Lo puse en un paño y ya se secó. La lava bien. Aunque eso está criado sin ningún químico, pero se lava bien y se pone a secar al sol. Yo lo puse medio día nada más, entonces ahora lo voy a pasar por la máquina y después lo voy a poner al sol otra vez. Ok. Ok. Aquí lo tenemos. No lo tritura bien porque no está muy seco. Recuerden que solamente pues lo secamos un poco. Pero ahora lo vamos a poner al sol y cuando complete el secado, igual que este, lo vamos a pasar por lo que es el Mr. Coffee. Ahí sí queda como si fuera polvo, como si fuera ya sin nada de esto. Se puede pasar por un colador para quitarle las cositas esas, ¿verdad? Que solamente sea, miren, ¿ven? Así que vamos a llevarlo al sol. Y esto es mi Vitalí y mi NEM. Ok, Junior, mira, esta es la. Ya yo la lavé, la puse a secar y la pasé por el procesador un poco. Y puedes ver, alguna está
Estoy esperando que se seque un poquito más. La voy a meter en el procesador otra vez. Y después en Mr. Coffee va a ser a polvo. Te voy a enseñar, ¿ok? Gracias, mil. Mi marido llegó, era que le abriera el portón. Yo te llamo ahorita. Love you. Se convirtió en polvo. Lo paso por aquí primero para abaratarlo bien. Y después lo pongo aquí en el Mr. Coffee. Ahora lo paso por un cernidor, por un colador. Y darle estos pelitos. Y ponerlo en las cápsulas. Ok. Aquí tengo un colador. O un cernidor, como le llamen. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a quitarle todo eso que no vamos a necesitar. Lo botamos porque no lo vamos a necesitar. Esto así, ve, eso no lo vamos a necesitar. Es solamente vegetar el polvito, que es lo que vamos a poner en las cápsulas. Les voy a enseñar cómo yo lo pongo en las cápsulas. Ok, les voy a enseñar algo. Por aquí tengo Mr. Coffee y lo vamos a llenar por aquí. Recuerda, estamos haciendo, este es el Vitalí. Este es el Vitalí. Vamos a hacer también lo que es el NEM, que es el que Junior me dijo, que ya lo tengo afuera secándose. Entonces, hoy pues, yo me he dedicado a hacer esto así. Lo ponemos aquí, lo ven, esto va ahí. Todo. Lo voy a enseñar ahorita cómo voy a hacer y lo voy a enseñar a hacer las hojas de la fruta del NEM también, ¿sí? Puerto Rico se puede conseguir, Puerto Rico sí lo consigue, así que regreso ahorita, no se me vayan lejos. Ok, mis amores, mírenlo aquí, este es el polvillo y esto fue lo que le saqué cuando lo pasé por el cernidor, esto es para botar. Y por aquí tengo las cápsulas vacías que las vamos a llenar. Y ahora voy a hacer el nido. ¿Okay? Este es el Vitalí. Ok, este es el nido. Como puede ver, ya yo lo voy a pasar por aquí. Lo puse a secar. Y ahora voy a pasarlo otra vez para pasarlo por el Mr. Coffee. Ok. Y lo vamos a cernir también. Ok, ya regresé, ya terminé. Esto fue lo que sobró cuando lo pasé por el colador o por el cernidor, ¿verdad? Entonces aquí este es el polvo, este es lo que es el NEM, aquí tengo las cápsulas que se las había enseñado y lo que es el Vitalí, ¿ok? Ahora yo voy a poner esto en cápsula y le voy a enseñar cómo. Ok, aquí tengo cuatro cápsulas, esta que está aquí es Vitalí, Moringa, Turmeric y la pepita del aguacate. Las tengo aquí como pueden ver, el Turmeric yo lo activé con un poquito de pimienta. Esta es la pepita del aguacate, que busquen los beneficios que se van a quedar asombrados. La moringa y esta es la de Vitalí. Ok, Vitalí es esta que está aquí. La voy a estar haciendo. Y esta no la tenía, porque esta es nueva, esta me la dio Junior ayer. Y realmente busqué los beneficios. Y la tienen en Amazon. Si a usted le interesa, yo voy a estar dejando por aquí el potecito. Usted la consigue en Amazon. Tiene diferentes precios, así que usted haga, si usted lo quiere hacer en su casa y quiere pues economizar, pues lo haga en su casa. Así que yo voy a comenzar a llenar mis cápsulas. Ok, mis amores, por aquí yo tengo todo ready. Tengo las cápsulas que las puse aquí, tengo el NEM, tengo el Vitalí y por aquí tengo un recipiente para poner el otro, porque aquí estoy poniendo, y como pueden ver, ahí están, ok. Así que yo les voy a estar enseñando cómo yo la lleno. Ok, aquí estoy con ustedes, tengo mi cápsula, ya la abrí. Y usted dirá, ¿pero con la mano? Pues con la mano, sí, con la mano lo voy a hacer. Esta es el NEM, el famoso NEM, que realmente, pues, el yerberito, ¿verdad? Todos lo conocen en Puerto Rico. He hablado de eso. La primera vez que yo lo oí a él hablando de eso, pero nunca le puse mucha atención, hasta que Junior me llamó ayer. Estaba so exciting y me dijo, mira, el colesterol lo tenía bien alto, me iban a dar medicamento para el colesterol. Y me bajó, ahora está como un niño de 15 años, con el colesterol, fenomenal. Y me dijo, úsala, pues si tienes colesterol, alta presión, azúcar. Yo me puse a leer y realmente tiene unos beneficios excelentes. Lea, le voy a dejar el nombrecito por aquí, también le voy a dejar el potecito que él me envió. Yo lo que hago es lo siguiente,
Yo con una cucharita o con la misma mano, yo lo cojo así y lo voy llenando. Estas son unas capsulitas que están abiertas, entonces usted viene y después las junta. Y usted se entretiene, yo he hecho todo eso solita. Miren, así queda. Este es el famoso. Y yo me voy a beber uno. Y lo que hago es que lo pongo en el envase y después le escribo el nombre. Estos son Vitali, que es esta que está aquí. Pero esta Vitali, yo la hice diferente a esta. Esta es solamente la hoja. Esta que está aquí tiene manzana y limón. ¿Por qué tiene manzana y limón? Porque fue cuando yo le había hecho a Kelvin una bebida que le dije, te la vas a ver todos los días. Se supone que nosotros la bebiéramos hoy no bebimos el Vitali. Pero sí le di la pastilla del Vitali. Y me dice, dame una de cada una. Y tengo de canela también, que se me olvidó ponerlas ahí, pero tengo de canela. Y me tomo también. Mire, yo estoy. How is the name you call me the name? What is the name you call me? Herba, what? What is? Mi esposa me dice. My wife thinks she's just Herba is. Herba is a woman from Puerto Rico en Ghana. Mi amor, pues esto es lo que yo hago. Esto realmente yo digo que esto, Dios dejó las plantas, ¿verdad? Para el uso de nosotros, los seres humanos. Y si ustedes buscan en Revelación, el libro de Apocalipsis, y yo creo que en el Nuevo Testamento, le voy a estar dejando los textos bíblicos cuando el Señor habla de las plantas medicinales. Y yo pienso que si nosotros nos diéramos más énfasis a cuidarnos, porque cuando, por ejemplo, yo me siento que la presión me va a subir, yo le digo a mi esposo, vamos para Short Price a comprar lo que es la parcha. Me como una parcha y yo tengo, le voy a estar enseñando lo que yo tengo en la nevera, yo la compro y lo pongo y la congelo, y cuando me siento así como que me va a dar un poquito, y yo digo, ay, la presión, una parcha, y ya usted sabe que se me va todo, me pongo nueva, regia, ¿no? Es que hay que cuidarse, mis amores. Mira, el mundo, los farmacéuticos están haciendo dinero con nosotros, digo, con ustedes, porque yo hace años no veo medicamentos, gracias a Dios. Bueno, me dieron medicamento cuando me dio la malaria, pero yo en sí, de tomar medicamentos, pues no. Pero ahora estos son los medicamentos que yo voy a estar bebiendo. Son completamente naturales y son hechos por esta servidora. Así que yo voy a seguir hablando con ustedes. Mi esposo me va a poner el teléfono en el stand y yo sigo hablando con ustedes ahí, gozándome y contándole varios chismes que les voy a estar contando por ahí. No se me vaya, yo sigo hablando. Talking about me. No, baby, no toque a mi marido. Oye, pero qué complejo tiene este. Que si estoy hablando de. No, baby, I say, I'm gonna keep talking with them, but I'm gonna tell you to put the phone in the stand, and then you can go to watch TV. Oh. Mi marido no, si él se cree que él sabe tanto español. Sí, bye. Hey, yo le digo a mi marido, dice, bring me water, baby, please. Yo le digo a mi esposo, the one with the ice with the chia, please. Ay, yo me estoy tomando la chía porque esta gordura se tiene que ir, ¿no? Esta gordura se tiene que ir. Junior, quiero tomar este momento, ¿verdad? Especialmente para dar las gracias a Junior porque, mire, nosotros necesitamos amigos que a pesar del tiempo y la distancia se mantengan. Thank you, mami. Mire mi chía. Que los amigos se mantengan a través del tiempo y la distancia. Junior ha sido una persona que yo se lo dije a él y lo voy a decir aquí públicamente, porque realmente cuando yo estaba en Arizona, Avon, eso hace muchos años, cuando yo estaba en Colorado, al principio de, todos conocen a Debbie Patrick. ¡Vivo! Mi marido. Oye, mi marido gritando. I'm sorry, guys.
Es que están arreglando el ceiling y están trabajando. Yo le iba a enseñar, iba a hacer un videito de ellos, pero esa mañana, porque mañana ellos piensan seguir, pero ellos no han terminado, mañana quizás sigan. Todos conocen, como estabas diciendo, todos conocen la historia mía romántica de David Patrick. Y al mismo tiempo, cuando el problema de David Patrick fue la mala comunicación, yo diría, o mal entendimiento que pasó con mi hija. Y yo estaba un poco down, o yo diría completamente down. A mí me afectó mucho, yo puse mucho en David y quería como cerrar un capítulo. Fueron muchas cosas que me pasaron en ese momento. Y un día me amanecí que me sentí, que estaba llora. Y recuerdo que Junior me dice, llora. Yo te doy mi hombro, llénamelo de moco. Él siempre ha sido una persona muy comprensiva, un amigo muy leal. Realmente, él me dice, yo te quiero como si tú fueras mi hermana. Y yo realmente quiero a Junior como si fuera mi hermano también. Le tengo mucho respeto, mucho cariño a él y a Joel. Y en ese momento yo fui, y si ustedes no lo saben, se lo voy a contar como testimonio. Yo tenía tanto dolor en mi corazón que yo le dije a Junior, yo quiero entregar este dolor, yo quiero botar este dolor. Y yo me fui con Junior con cámara encendida. Él nunca me dejó sola, todo el tiempo conmigo en el teléfono, con la cámara, hablando en la cámara. Y yo me metí adentro del cementerio de Colorado, que está frente de donde trabajaba de Luna Marquez. Y estaba ahí dando vueltas. Y Junior me dijo, estaciónate donde hay un árbol grande. Y yo me estacioné. Y recuerdo que había un árbol y me dijo, abrázalo y déjale sentir todo tu dolor. Porque como que necesitaba a alguien para yo abrazar en ese momento. No estaba Yaska, que Yaska estaba trabajando, no estaba Araceli. Él estaba lejos porque él vivía en Pensilvania para ese tiempo. Y abracé ese árbol, me dijo, exprésate, saca tu dolor. Y yo no encontraba ni qué decirle al árbol. Era tanto mi dolor que yo no encontraba ni qué decirle. Mire, cuando usted se siente mal, usted está triste, usted no tiene palabras. Y hay personas que cuando usted está triste, hay personas que el estar esa persona solamente ahí callada con usted es suficiente. Y me senté, caminé con mi cámara encendida y hablando con Junior, caminé a una tumba de un soldado. Y me senté y llora. Y él ahí dándome ánimo en todo momento. Y yo le dije, al muerto que ni conocía, que yo saqué una foto de la tumba. Yo no conocía ese muerto y le hablé al muerto y le dije, ¿sabes qué? Tú fuiste a la guerra y perdiste la guerra. Aquí estás. Pero yo voy a salir victoriosa de esta guerra. Porque Dios va a pelear esta guerra por mí. Yo no la voy a pelear. Dios la va a pelear por mí. Y yo le dije a Junior, porque yo quería dejar mi dolor. Yo dije, yo voy a dejar a mi hija, voy a dejar a David aquí. Y yo dije, a David quizás porque ni lo conocía, nunca ni lo conocí, ¿verdad? Y si me ven con los ojos tristes, pues, ya usted sabe, es una cosa que, pues, que uno se pone a pensar. Y yo dije, pero a mi hija no. No, a mi hija no. Yo voy a pelear
por esa, porque esa es mi hija. Y yo dejé mi dolor, pero nunca mi amor. Yo dejé mi dolor allí, pero mi amor nunca lo dejé allí. Dije, no. Y yo le dije, Señor, toda cosa que pasa en nuestra vida, yo no la voy a entender. Pero yo no quiero que tú me hagas entenderla. Yo quiero que tú me hagas salir de esto y que un día yo pueda decirte. Y yo digo, ya yo no le digo al Señor, Señor, ¿por qué? Digo, Señor, ¿para qué? ¿Para qué esta situación? Y aprendí, mis amores, aprendí que todo tiene un porqué en la vida. Todo en la vida tiene un porqué. Yo nunca he dejado de amar a mis hijos, a ninguno. Y estoy agradecida al Señor por Denise. Y aunque mucha gente quizás dirá, ay, pero tu hija que se portó mal o que se... No, yo le voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho y lo voy a repetir. Mi hija nunca me botó de esa casa. Mi hija nunca me botó a mí de esa casa. Dios tenía un plan. Y ella era parte de ese plan, del proceso. Porque yo tenía que estar aquí. Yo tenía que aprender a valorar a mis hijos. Yo tenía que aprender a valorar lo que Dios me había dado. Porque cuando usted tiene mucho, y a veces uno va a la iglesia, mis amores, pero uno tiene mucho, pero como que a veces uno como que se olvida realmente que eso material no da la felicidad. No da la felicidad. Y el sueño de mi hija siempre, cuando ella tenía como 15 años, yo recuerdo que cuando estábamos en Boston viviendo, mi hija me dijo un día en la cocina, me dijo, mami, cuando yo sea grande, y tenía 15 años, pero ella me decía que cuando ella fuera grande, ella me iba a comprar una casa. Y que yo nunca iba a ir a un nursing home, porque ella me iba a cuidar. Y un día hizo un video donde decía, el día que yo me muera, yo quiero que me muera, que me entierren con mi mamá. Y yo estoy bien agradecida de mi hija, de verdad que sí. Aunque hayan pasado situaciones y haya habido un malentendido, digo, fue un malentendido, yo estoy súper agradecida de mi hija, de verdad que sí. Y le agradezco a Dios haberme dado esa hija, porque yo pienso muchas veces que nosotras tenemos casi el mismo carácter. De verdad que sí. Y mis hijos son y serán un regalo que Dios me dio para que yo aprendiera a valorar. Cada uno es diferente. Cada uno demuestra el cariño diferente. Ella es más como yo. Ella es de las que, y lo digo sin lamber ojo ni que diga, ah, mira. No, yo digo que ella sacó algo de mí y fue que ella le gusta ayudar. Ella le gusta. Yo recuerdo cuando estaba en Boston una vez, una hermana de la iglesia, ella se iba a casar. Y ella, yo le dije a mi hija, ay, yo quiero hacerle o sea, que a mí siempre me ha gustado la cuestión de estar inventando. Y ella me dijo, yo le dije, yo le quisiera regalar el traje. Mi hija me dijo, ¿cuánto cuesta? Yo le dije, 200. Mi hija me dio $300 para que le comprara el traje, para que le comprara otras cositas más. Y no la conocía, simplemente porque yo le dije a ella, ay, me gustaría regalárselo. Y es bien importante para mí que mis hijos sepan que yo no he sido una madre perfecta. Quizás ni he sido una esposa perfecta, ni una amiga perfecta, ni hija perfecta, y quizás ni cristiana perfecta. Pero sí he amado a mis hijos. Los amo y la amo. Y yo siempre he dicho, y lo voy a repetir, si mi hija me llama y me dice, mami, voy para allá,
yo voy a recibir a mi hija con los brazos abiertos. Ni le voy a preguntar, hola, pero tú te acuerdas estos videos que tú hiciste. ¿Video? ¿Qué video? ¿Pero cuál es video? Ahora digo yo, como dijo el Señor, cuando vio a la mujer que le trajeron al frente de él, la mujer adulta, la que le iban a apedrear, el Señor le dijo, mujer, ¿y dónde están los que te acusan? Ella le dijo, Señor, se fueron. Y él le dijo, ok, mi hija, morir, la mitad del video se me acabó la batería. Pero aquí dice las nem, whatever name. Mire, todas estas me salieron. Entonces, aquí tengo más cápsulas. Y esta es la de Vitalin. Aquí tengo las 5 que me voy a beber. Y una galletita y mi agua de chía. Ok. Son 1, 2, 3, 4. Y estas son 5. Ahí tengo mango. Perdón, que mango, oiga, no me hagan caso, se me da loca. Avocado, sí. Moringa, turmeric con un poquito de pimienta y la de neem. Y estas son las de Vitalin. Las de canela se va a estar echando después, ¿ok? Oye, empezó el culto. Vamos para allá. Miren esto, mis amores. Mi marido me está ayudando a hacer las cápsulitas, poner las cápsulitas. Miren ya todas las que tenemos aquí. Es más de 30 ya. Miren las manos. Ahí estamos. Así que nosotros lo hacemos. Y ya tenemos, ya les había dicho ahorita, ya tenemos estas ready. Y nos faltan solamente esas. Kevin, how you feel working? I feel like he have at least possible. My husband said he gonna open the pharmacy for me. I'm going to say, I'm going to open the pharmacy for you. Yeah, because look at that. Excuse me, you know, what you want, what will you want? You want moringa, you want cucumba, you want... mangoes, avocado, sí. Avocado, sí, dandelion, turmeric, everything. We have everything here. Vitalif. And then if you're sick for typhoid, you need Vitalif. Ay, mis amores. Yo le voy a enseñar el la mata. Ustedes ya la habían visto, pero yo se la puedo ver. Mi esposa me trajo una. Mírenla por aquí. Mírenla aquí. Esta es la NEM. NEM. Esa es aquella que está allí. Ok, mis amores. Fue que se me murió el teléfono, pero vamos a regresar. Ok. Vamos a regresar. Ok. Ya terminé todas mis píldoras. Las cápsulas. Moringa. La pepa del aguacate. Vitalí. Turmeric. Y NEM. Así que ahí están. Turmeric. Miren eso. Así que nos vemos. Ah, déjame traer la. Ok, estas son las de NEM. Aquí está la mata. Como pueden ver, esas son las cápsulas. Miren eso. Esto es mi trabajo final. Gracias. Y si te interesa, lee sobre este medicamento que tiene muchos beneficios y es completamente natural. Simplemente hojas, tú las lavas bien, las pones a secar y después las pones en esta forma. Así que nos vemos. Si eres nuevo, comparte, comenta y déjame saber qué piensas de mis cápsulas. Nos vemos. Gracias, Junior. Bye, bye. Ok, por aquí salté. Vamos a servirlo. Le voy a decir cómo quedó. Me puse unas hojitas largas. Les voy a recomendar que lave bien las hojas. Pues los animalitos saben que se paran ahí y hacen sus necesidades. Y hay que lavar bien esas hojitas. Entonces, yo voy a buscar mi colador chiquito. Chiquitito. Para que no se me vaya ninguna de las hojitas. Yo no lo dejé hervir mucho. Really? Oh my god. I don't know, because I never tried this. It's very bitter than the
Hey, don't tell. You cannot leave. Really? You can't drink this. No? Hey, mi marido me está metiendo miedo. I want to see. Let's see if my wife can drink it. Well, we'll see. Okay. Hold on. Junior, ¿quién dijo que no se va a ver ese té? Ay, yo, va. Oh, frío me lo bebo.